¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patreon 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Y antes de que entremos de lleno con la información, quiero recordarles que en pantalla va a aparecer nuestro número telefónico para que nos contacten a través de WhatsApp o de Telegram y así nos hagan llegar cualquier tipo de denuncia ciudadana o nos compartan los temas que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y vamos entrando ahora sí de lleno con la información, y es que las cosas se descontrolaron por completo. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez perdió la cabeza en su totalidad. Durante este fin de semana han ocurrido hechos completamente escabrosos dentro del estado de Jalisco. Y el señor es tan inepto y el señor es tan irresponsable que ahora está culpabilizando y ahora está diciendo que es el presidente López Obrador el que está permitiendo que esto ocurra dentro del estado de Jalisco. Vamos viendo la siguiente información. Hechos terribles en Tonalá, Jalisco. Privan de su vida a 11 personas en una fiesta, entre ellos a un chiquitín. Este sábado se registró una situación en el municipio de Tonalá, Jalisco. Hay al menos 11 personas sin vida, 2 personas heridas. Entre las víctimas hay hombres, una mujer y 2 menores de edad. Los primeros reportes indicaron que los sujetos plomearon en un convivio en el cruce de Pemex y 5 de Mayo en la colonia Jauja de la entidad. Hasta el momento se dice que se desconocen los motivos del ataque. Testigos indicaron que los causantes escaparon en 3 camionetas, 2 Ford Explorer en color negro y una color azul. Las autoridades avisaron el convoy de 3 vehículos que coincidían con las características de los descritos por los testigos. Se les vio en sentido contrario por una brecha cercana a la carretera libre a Zapotlanejo y Periférico. Por ello, se desató una persecución por parte de autoridades de los 3 niveles de gobierno e incluso se sumó un helicóptero de la Secretaría de Seguridad del Estado para ubicar a los responsables de estos hechos. Horas más tarde, la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco publicó una tarjeta informativa, menciona que sobre la banqueta de la calle Emiliano Zapata, casi el cruce con Rusias Negras, fueron localizados los restos de 10 masculinos. En redes sociales compartieron imágenes que muestran cómo a un costado de estos ya personas sin vida se hallan latas de cerveza. Además, una camioneta con caja de redilas con material para construcción. Y en el interior de un domicilio localizaron a otro hombre ya sin vida, al parecer menor de edad, a quien también se le aprecian lesiones por productos bélicos. Las personas heridas son una mujer y otro menor de edad, a quienes se trasladó a un hospital. El personal de este tipo de delitos de la Fiscalía del Estado llegó al lugar para obtener datos de los responsables. Los restos de las víctimas fueron trasladados al descanso del Servicio Médico Forense en espera de una identificación oficial. Estos hechos ocurren en el estado de Jalisco y estamos viendo que hay una crisis por completo en el estado de Jalisco. Estamos viendo cómo estos hechos están hablando de que está Jalisco fuera de control en su totalidad. Que no hay manera, que no hay forma de hacer que el estado de Jalisco regrese ya pronto a la paz y la tranquilidad. ¿Por qué? Porque aquí en Jalisco no gobierna Enrique Alfaro Ramírez, ese nomás es la fachada, ese nomás es un pobre pelele que está al frente del Palacio de Gobierno. Aquí en Jalisco los que mandan son los miembros del crimen y de la delincuencia organizada, desgraciadamente. Y bien, pues, con respecto a todos estos hechos y pese a que era un helicóptero de la Secretaría de Seguridad del Estado la que estaba haciendo sus rondines a ellos para tratar de dar con el convoy de estas 3 camionetas que presuntamente son los responsables de los hechos en donde muchas personas perdieron la vida en el municipio de Tonalá, dentro de Jalisco. Pese a que fue un helicóptero, pese a que fueron autoridades estatales quienes también estuvieron participando en esta búsqueda y en esta persecución, y quienes son los principales responsables en las indagatorias y en las investigaciones con respecto a estos hechos, Enrique Alfaro Ramírez dice, pues si esto pasó es por culpa de López Obrador. Si esto pasó hoy es culpa del presidente López Obrador, y a ver que no sea poco hombre que dé la cara a los jaliscienses, cuando el que nunca ha dado la cara, cuando el que nunca ha dado el ancho, es Enrique Alfaro Ramírez. Gobierno federal responsable del crimen organizado, dice Enrique Alfaro.
ante los hechos que se vivieron durante este fin de semana en la colonia La Jauja, en las Lomas del Pedregal, y en las Lomas del Pedregal, que dejó con saldo a 13 personas sin vida. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el cabeza de rodilla, puntualizó en sus redes sociales que la lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal. Así de desfachatado, así de inepto. Además, enfatizó que por lo que toca al Estado, todas las corporaciones de seguridad de Jalisco actuaron coordinadas e inició una importante movilización policíaca y de investigación que continúa su curso. Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal por disposición constitucional. Es decir, Enrique Alfaro Ramírez se lava las manos de todos estos tipos de hechos y actos, a pesar de que hay videos del Grupo de Jalisco grabados con la voz de Nemesio Ceguera que hablan de un vínculo directo entre Enrique Alfaro Ramírez y el Grupo de Sinaloa y de una traición por parte de Enrique Alfaro Ramírez hacia el Grupo de Jalisco. Aquí está lo que tuiteó Enrique Alfaro lavándose las manos como tal cual con Poncio Pilatos. No robaron nada, solo llegaron a fulminar, a ejecutar a personas con productos de grueso calibre. Todas las corporaciones de seguridad en Jalisco actuaron coordinadas e inició una importante movilización policiaca y de investigación que continúa su curso. Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen es responsabilidad del gobierno federal por disposición constitucional. Siempre he dado la cara para informar a los jaliscienses sobre los temas de seguridad, y esto es completamente falso. Cuando ocurrieron los hechos en la Plaza Comercial de Andares, una de las zonas más exclusivas de Zapopan, Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez no dio la cara, Enrique Alfaro Ramírez no dio declaraciones, ni siquiera la fiscalía. Es fecha que todavía no se tiene información completamente clara y fidedigna sobre qué es lo que pasó y a quién se levantó y por qué ocurrieron los hechos de tal manera. Enrique Alfaro Ramírez no da la cara a Jalisco, no da la cara a su pueblo. Y sí, viene la Constitución que el combate al crimen y delincuencia organizada le compete al gobierno federal, pero a los policías estatales y municipales les toca el tema de prevención de los delitos. Y si todo esto está ocurriendo en el estado de Jalisco, es porque entonces ni municipales ni estatales están dando el ancho en su cargo y no están cumpliendo con sus funciones como debería de ser. Pues hoy se le cuestionó de esto al presidente López Obrador, porque Enrique Alfaro Ramírez ya dijo que dónde tiene la cabeza metida el presidente López Obrador, que por qué no da declaraciones, que por qué se oculta, que por qué no quiere rendir cuentas a las y los jaliscienses. Y pues bien, mis queridos amigos, esto fue lo que el día de hoy explicó el presidente López Obrador desde Palacio Nacional. Buenos días, presidente del Escobar. El tiempo punto te voy a preguntarle primero sobre lo que pasó este fin de semana. En un día se registra en Jalisco el asesinato de 13 personas, o de lo que se conoce. Ya el gobernador habló en las últimas horas, lo que dijo es que siempre ha dado la cara y pide que ahora el gobierno federal dé la cara porque le corresponde al federal atender temas del crimen organizado. ¿Qué le responde usted? Y preguntarle principalmente cómo ha sido la relación con el gobierno de Jalisco para atender este asunto y qué es lo que está fallando. Gracias. Pues estamos actuando, hay mucho más presencia de la Guardia Nacional en Jalisco que antes. Son muchos los elementos de la Guardia Nacional que están en Jalisco. Además, está participando la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. Es un problema que viene de tiempo atrás, como todos lo sabemos, es parte de la descomposición que existe. Ahí predomina un grupo de la delincuencia organizada y estamos participando, ayudando para serenar Jalisco y Michoacán y Guanajuato y Zacatecas. Ayer que estuve en Zacatecas, pues eso fue lo que me plantearon, porque en estos cuatro estados
se ha incrementado el número de homicidios, hay mucha confrontación entre grupos del crimen organizado. Ayer hablé de que no teníamos que estar pensando que era entre las mismas bandas que se hacían daño. Al final de cuentas son seres humanos todos y tenemos que evitar la violencia. También no es todo el país, es en esta región que hemos tenido más problemas: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, y de 6 meses para acá, Zacatecas. A diferencia, no voy a hablar de otra región, sino de ahí cerca, a diferencia de lo que sucede en Nayarit, en Sinaloa, en Durango, en Baja California Sur. Si vemos la incidencia delictiva y homicidios en estos 4 estados, están a la baja. En estos otros 4 estados, creciendo. Por las características en que se dan estos enfrentamientos entre bandas. Entonces, hablé con el gobernador de Jalisco hace como un mes y se acordó de que vamos a reforzar, aunque hay presencia, pero se va a reforzar la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina, de las Fuerzas Armadas en estos estados. Ya lo instruí, lo ordené desde hace un mes, se está ya movilizando a más elementos. Ayer volví a plantearlo y hoy en la mañana también fue la instrucción en el Gabinete de Seguridad. No es un asunto entonces de que no se dé la cara, sino simplemente a qué atribuye que haga ese tipo de declaraciones. No sé, pero no voy a polemizar. Presidente. Pues ahí está la respuesta del presidente López Obrador con respecto a esta situación, con respecto a este tema, con los señalamientos y las acusaciones de Enrique Alfaro Ramírez de que el presidente no está actuando en contra del crimen y delincuencia organizada que operan en Jalisco y que al contrario los está solapando porque no quiere dar resultados, y que según Enrique Alfaro Ramírez el presidente no rinde cuentas a las y los jaliscienses. Pues bien, con esto concluimos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.